la comunicación de la parte. Les doy la bienvenida a todos los participantes en el momento de presentación de la Cámara de Comisiones correspondiente a la situación pública nacional número IDOB 009-0002-7274-2022, relativa a la construcción de las troncas de Cerriberes a Plano Romero 2, el kilómetro 199-160, kilómetro 201-307, mediante trabajos de las ayudas comunales de arte, obra complementaria de la educación de base hidráulica, paso parte de carpeta de completas parte por el diseño y financiamiento del reglamento material por la carretera de Cayuca Gran Mendoza, en el municipio del barrio de la ciudad del estado de Oaxaca. La cuarta de la vista con base en lo establecido en el artículo 37 de las lenguas públicas y servicios relacionados con las mismas y 59-62 de su reglamento. Siendo las 14:30 horas del día 12 de enero de 2023, del inicio de la presentación de la apertura de las proposiciones posibles que me dio cargo de tiempo para la firma del Departamento de Protección de la Comisión. Así que la presentación de la Comisión en la lista de los servicios de la ley para el presente acto. De acuerdo a los participantes, una vez iniciado el presente acto de presentación de la apertura de proposiciones, no se permite el acceso a ninguna otra persona o servidor público aquí en la misma. Se informa que el presente acto de los servidores públicos en el contexto con particulares que usted va a necesitar en el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, lo cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Maquinaria Pública Nacional a través de la ley artículo del blog www.mx.cfp, lo cual fue publicado en el día de la Federación el 20 de agosto de 2013, y sin modificación del 19 de julio de 2016 y 28 de julio de 2017. De igual manera, se informa que tiene como ver las medidas técnicas en materia de combate a la corrupción y prevención del capítulo de 3, representa como una invitación de ayuda a varios importantes posiciones de las autoridades encargadas de verificar la realidad del presente procedimiento y podrá ser utilizada dicha videograbación como elemento de prueba, por lo cual se conservarán los archivos de este centro STT. Así también se informa que los datos personales que se dejaron con motivo del proceso en particular serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. De igual manera, se informa que tiene el derecho de presentar queja de denuncia por el cumplimiento de obligaciones, ampliamente en el contacto con los servidores públicos a través de la firma del portal del SCT, o a través de sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas establecido en el sector público de la Comisión de la Federación el 9 de diciembre de 2015. A continuación, me permito presentar a los servidores públicos que nos acompañan en este acto, la ingeniera de Lidia Utena Quijón, presidente general de Carreteras Federales. La licenciada Irene Ramírez Caballero, por la Unidad de Asuntos Jurídicos. No se presenta ningún integrador externo de la Cámara de la Ministra de la Construcción, por los asuntos de la Ley de Oaxaca, y del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca. Antes de iniciar la apertura de sobres y conforme a lo señalado en el artículo 37, versión 2 de la Ley de los Públicos y Servicios Relacionados con la misma, agradecería a los visitantes participantes de Cielo de ustedes como representante que nos llegará de Cámara de Construcción, y cada uno de los conceptos, así como los formatos visitados por esta dependencia para el seguimiento de esta apertura. No sé si lo hace usted. Hola. Un poco de honor. De conformidad con el acuerdo con ustedes, el representante de la empresa Truco Cargo de Norte SASB y Cargo Constructora SASB, será que en conjunto los documentos de la proposición conjuntamente con el servidor público que preside el presente acto. En este momento vamos a iniciar con la apertura de proposiciones y la revisión cuantitativa del requisito. Se van a abrir los sobres de los citantes de presentes en este acto siguiendo el orden de la lista. Cada proposición abierta será objeto de una revisión cuantitativa del cumplimiento del requisito y que es un punto de evaluación, con el apoyo de los servidores públicos presentes en este acto. En caso de que falta un requisito, se da el conocimiento del representante de este acto para que lo realice su propósito y tendrá que encontrarlo con la noticia de la acto seguido sobre su palabra documental para que sea ubicada como se señaló anteriormente, se dará lectura en el propio camino de la proposición. Concluido lo anterior, se va a promover el acta de eventos, se dará lectura, será las condiciones que proceda para que oportunamente se firme por todos los participantes y se les entregue una copia concluida en esta manera de este proceso. Conforme a la orden de registro del Instituto Nacional Nacional, agradecería que haga entrega de su proposición y informar a su participación a los habitantes de las empresas para que se haga el proceso de apertura y se someta a su consideración también los proyectos de manera simultánea. Voy a leer el número 13, le voy a entregar su propuesta, por favor.
Grupo Carlos de Roque CSM, Carlos Constructora SSB. Grupo formado por Calzada, Construcciones SSB, Construcciones Delegados del Sureste SSB. Construcciones de Evi SSB. Grupo formado por Construcciones de Arenamiento Roca SSB y Pavimento 3 SSB. Grupo formado por Constructora y Edificadora Vales de la Huasteca SSB, Construcciones y Distribución de Sistemas de Espacio SSB. Demolidades SSB. Grupo formado por Desarrollo de Infraestructuras Urbanas SSB e Ingenieros Constructores Constructores SSB. Grupo formado por Delta Constructores y Transporte de Comunicación de Infraestructura SASM. Grupo formado por Ingeniería de Educación de las Pintas SASM, Constructora de la Cámara de la Cámara SASM, Constructores Civiles, Secretaría Técnica SASM y Gestión de Instituciones de Obras Civil AE SASM.
pues ahora no cumple los documentos que incluyen la propuesta técnica y la manifestación de conocer el sitio de los trabajos, materiales y equipos de instalación permanente, descripción de la planeación integral de los trabajos, los agregados de productos y de los profesionales técnicos, el aspecto de contratos de trabajos similares, manifestación escrita de la parte de los trabajos que se contratará para el caso de control de calidad, manifestación escrita de decir verdad con la señal de los trabajos que se contratará, declaración de empresas civiles, declaraciones fiscales, relación de material y equipo de construcción para el caso de la verificación o certificación de laboratorio, carta de compromiso de laboratorio, aprobación del laboratorio, relación de contrato de trabajo de control de calidad, relación del personal responsable de control de calidad, organigrama de personal técnico responsable de control de calidad, en su caso convenio de proposición conjunta, relación de bancos de material, de la propuesta económica, la carta de proposición, a cargo de los conceptos, hoy va a salir análisis fiscal con integración de costos por financiamiento, utilidad, relación y análisis de los costos tributarios básicos, programa quincenal de ejecución general de los trabajos, programas quincenales de la mano de obra, de la maquinaria y equipo para construcción, de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de la inversión de personal profesional técnico administrativo y de servicio, de la acción profesional discapacitado, de la acción de contratos cumplidos, de evidencia documental, documentos con la convocante consistente en modelo de contrato de la pública, la convocatoria por los sus anexos y por último escrito mediante el cual el visitante señor especifica la documentación de naturaleza confidencial.
muchos delegados que tenían grupo de empresas. Pero en parte de verdad ellos cuyen su casa para llegar. Porque usted lo ve, si este ASB, 337.127.984 pesos con 900 centavos. 337.127.984 pesos con 900 centavos. Desarrollo de construcciones urbanas, TCASB, y representación conjunta con proyectos de unidos constructores, TCASB. $381,685,560 pesos con 75 centavos. Grupo Constructor Diamante, TCASB, 378.676.486 pesos con 45 centavos. 378.675.986 pesos con 45 centavos. Estuvo comprado por consultoría edificadora Vanes de la Huasteca SASB en construcción, diseño y distribución de insumos asfálticos SASB, 308.903.952 pesos con 24 centavos. Repito, 308.903.952 pesos con 24 centavos. Formado por el Consorcio Continental de Infraestructura SASB y Delta Construcciones SASB, 322.518.250 pesos con 80 centavos. Repito, 322.518.250 pesos con 80 centavos. Movial SASB, 322.275.826 pesos con 61 centavos. Repito, 321.285.826 pesos con 61 centavos. Grupo formado por construcciones y arrendamientos Roca SASB, Pavimentos 3 SASB, 271.696.571 pesos con 13 centavos. 271.696.572 pesos con 13 centavos. Grupo formado por Calzada Construcciones SASB y Construcciones Generales del Sureste SASB, 398.487.447 pesos con 50 centavos. Repito, 398.487.447 pesos con 50 centavos. Grupo formado por Grupo Cargo del Norte SASB y Cargo Constructora SASB, 315.378.055 pesos con 97 centavos. 315.378.055 pesos con 97 centavos. Grupo formado por Constructora Javi SASB, Teleconstructores S.A. y Grupo Transportador Cruza S.A.S.B. 279.103.654 pesos con 32 centavos. Repito, 279.103.654 pesos con 32 centavos. Grupo formado por Ingeniería de Edificación de los Tuxtlas SASB, Constructora y Arrendadora de la Cuenca SASB, Construcciones Civiles de Asesoría Técnica SASB y Diseño e Ejecución de Obras Civil ARE SASB, 317.297.551 pesos con 42 centavos. Repito, 317.297.551 pesos con 42 centavos. ¿Puede pasar al representante del grupo constructor de Marcos, por favor? La observación que se da en el rato es que no es una lectura como no. Y otra parte, justamente en el sexto año, en el sexto año.
presenta una propuesta por 378.655.936 pesos con 45 centavos. Repito, 378.655.935 pesos. A ver, lo que se trata de mover, superiormente, por favor.
Por la convocante de consistencias en el modelo de contrato de obra pública, la
Cero que llegan al parque de maquinaria, el 307 de Oaxaca, Pichos Caldera, Cristóbal Colón, 5.6.7.5 de provincia, no final de la de Camino de Oaxaca. Código postal 71.24, las personas físicas, tío Morales, que llegó a los únicos con los nombres, la presente es una individua que llegan al final del cargo. Recibe el acto de estudio que se busca de aparo del director general del 307 de Oaxaca. Fue acordado en la provincia número 6.19.12 de la provincia de la provincia de la provincia de la presentación de las entidades de infraestructura, comunicaciones y transporte, no reconocimiento de las entidades de la gestión pública. Antes de que se concedió bastante las personas que recibieron el señor Terrán, que contiene las propuestas técnicas y económicas que presentan los visitantes. A continuación se llevó a cabo la apertura de suelos y contenidos de la comisión, así como la documentación escrita de la firma. Procedida la revisión cuantitativa a través de la verificación de la presentación de los documentos solicitados por la convocante en la convocatoria de calificación y junta de declaraciones sin cumplir con la evaluación de su contenido. Conforme a la establecida del artículo 37 de la opción 3 de la ley de los fondos de los servicios relacionados con la misma y no permite la base señor que existe un usted sin amparo para la convocatoria de esta licitación, solicita juntas este carácter de acción para usted. Rosa Iris Castilla Hernández, en representación del grupo formado por el grupo Cabo del Norte de SASB y Cabo Constructora de SASB, para que su cuerpo cumpla con los servidores públicos que presiden el acto, publiquen la carta de posición a cargo del consenso y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada visitante en su conclusión formato de la TDP. Para efecto de dejar constancia de los documentos obtenidos por parte de los visitantes y de los documentos presentados para la comunidad de la licitación, así como los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada en cada instante en su proposición por marco CRPDP. Se reciben las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar la solvencia de las condiciones legales y de la educación económica por la convocante de los siguientes visitantes. Es conformado por el grupo Cabo del Norte de SASB y Cabo Constructora de SASB. Aquí se hace la relación con el nombre del representante del inciso A y B en la carta proposición con datos 07. Fue conformado por Calzada Construcciones de SASB y Construcciones de Grabado sobre este SASB. Esta es la relación con el nombre del representante del inciso A y B en la carta proposición con datos 07. Construcciones de FIP de SASB. Aquí se hace la relación de todos los documentos de la documentación distinta. El visitante describe de manera correcta la denominación del censo de SAT en Oaxaca. En un aspecto de la denominación de Oaxaca y de la denominación no existe. Fue conformado por los estudios de la denominación de SASB para el 23 de SASB. En todos los artículos de la denominación distinta, el visitante describe de manera correcta la denominación del centro de SAT en Oaxaca, manifestando la denominación de SASB y de la denominación no existe. Fue conformado con el constructor de Ricardo Álvarez de la Casteca SASB, construcción, diseño y distribución de centros mecánicos SASB, de movilidad SASB. Aquí se hace la observación con el distrito referente a las facultades para presentar la cuestión laboral, el estudio que se tiene que aplicar en la autoridad legal que se está cumpliendo como administrador público. Fue conformado con desarrollo de construcciones urbanas SASB, construcción, con constructor de ANAPE. Aquí se hace la relación con el instituto de derecho a las facultades que se presta para presentar a la persona moral que describe de manera completa la suerte social. De igual manera, anexa de manera física propia siendo el instrumento 34010, sin embargo, no lo describe en el apartado del proyecto de modificaciones o de forma casi muy violenta constitutiva de la persona moral. También omite el nombre de representante en el inciso A y B en la proposición por parte de la ciudad. Fue conformado por el proceso complementario de infraestructura SASB y de otras construcciones SASB. Fue conformado por ingeniería y edificación de los puntos SASB, construcción de la recabada de puerta SASB, construcción civil y asesoría técnica SASB y diseño y construcción de obras civil para el SASB. Fue conformado por constructora Javi SASB, sobre constructores SASB y otros complementos SASB. Hace la observación de todos los equipos de la documentación distinta. El instante describe de manera diferente la denominación del centro de Santiago Oaxaca, y el estado de la Comisión de Oaxaca y la denominación que no existe. Un conformado por técnicos especializados de Chiapas SASB, con dos tipos SASB, en todos los aspectos de la documentación distinta, el instante describe de manera diferente la denominación
siempre se tuvo Oaxaca, pero empezando la promoción, no que se hizo de Oaxaca, que de nuestra denominación no existe. Terripa que se hace ver todos los aspectos de la recomendación de siempre de Santa Fe de Tiva de la Federación del Centro de Oaxaca, han estado la promoción por que se hizo de Oaxaca, que la recomendación no existe. Fue confirmado por reporte que aparece en la fotografía en el CACB, que se queda en el CACB, y luego por consultor, y luego por la cosa del CACB, y luego el CACB. A todas las actividades del Instituto de Comunicaciones y Transportes y Comunicaciones de la Estado de Contenido de las proposiciones recibidas, presenta los datos y partes de las 14 horas del día 27 de enero de 2023, para capturar la sala de la presencia de CACB-17, en donde se dará cuenta de los planes de la situación, en presencia de quien se asiste y llevará el acta para los votos de Colombia. La fecha de luz señalada para dar el cuadro para ser anticipada en un periodo con los pasos establecidos, en la consulta de la forma de los puntos de los puntos de servicio de la zona de la misma, con que la parte de la forma de los puntos de la forma de los puntos de la forma 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 de la La redacción se atenderá una vez que este se analice la evaluación, por lo que hasta el jueves se indicará si la proposición puede ser usada con la que tiene mencionada disposición legal. Para constancia, el punto presente es que se aporta de los correspondientes a continuación de una reunión en el presente documento, es que tiene miedo de este acto, claro, después de la ley y se pondrá a disposición de los interesados por bien el juicio que van a hacer en el procedimiento. Asegúrnos el primer punto que trae esta acta para la pregunta de los interesados. En esta oficina del Departamento de Contratos de Estimaciones Unidas de Carretera de Cristóbal Colón, y luego los ejércitos sin número de colores de que no les aparecía el camino de Oaxaca pueden empezarse a tener un poco de libertad. El acto estará visible del día 12 a 18 de enero de 2023. Primero, ninguna observación por ninguno de ustedes. Agradecería a todos los participantes de publicar el acta donde aparezco su nombre y firmar tres actas. Por esto hemos obtenido el acto de presentación a partir de la propuesta de la licitación 01-00-9-00-972-34-2022. Agradecemos en nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en participación. Se va a realizar la evaluación de las proposiciones y esperamos asistencia al acto público del cambio con la fecha por el lugar señalado en el acta de este día. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.